para empezar el día. Guadalajara. Buenos días, jueves 8 de julio, tiempo de la información con Mega Noticias Guadalajara. Los casos activos por COVID-19 en Jalisco se triplicaron en un mes. Al corte del 7 de julio se tienen 1,128 activos en la entidad, mientras que el pasado 7 de junio se registraron 315 casos, de acuerdo a la plataforma federal. El gobernador Enrique Alfaro solicitó al presidente López Obrador más de 18.700 millones de pesos para concluir diferentes proyectos de infraestructura que tienen un retraso de 2 años debido a la falta de recursos federales, entre ellos la Línea 4, la Presa Calderón, Presa del Ahogado, saneamiento del río Santiago y el Peribús. En 2 semanas comenzarán las mesas de trabajo para revisar la presa El Zapotillo y analizar alternativas para el suministro de agua potable en Jalisco y Guanajuato, aseguran pobladores que se oponen al embalse, pero advierten que no permitirán que los mandatarios de estas entidades presionen para impulsar la presa. Fue vinculado a proceso Juan Guadalupe N., chofer que conducía el tráiler que provocó el fatal accidente en la caseta de cobro del municipio de Jalostotitlán el pasado 29 de junio y dejó 4 personas sin vida. Datos de la Fiscalía Regional de Tepatitlán acreditaron que el chofer conducía bajo los efectos de anfetamina. Se vincula a proceso penal por los delitos de homicidio a título de culpa grave y daño en las cosas a título de culpa. El chofer permanecerá en prisión preventiva justificada durante 2 años ante la gravedad de los hechos y el riesgo de evasión. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal meganoticias.mx. Presento la información, Janet Vázquez Jarquín. Para empezar el día, Guadalajara.